Buenas, 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 buenas noches. Buenas noches. ¿Qué buenas tal? Noches. Buenas. Hello. Hello, hello, hello. Hello. Good night, good night. Good evening. Good night, good night. Good night. How are you? Good, good. Good evening, everybody. Welcome. Juevesito. Jueves de amigos. Jueves de amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Very good. And you? Very good as well. Muchísimas gracias por preguntar. All right. All right, all right, ladies and gentlemen. Son las 8 de la noche, estamos esperando. Ya tenemos a varios estudiantes. Yo creo que ya podemos intentar comenzar a hablar acerca de nuestro website. Tanto que me gusta hablar. A ver, ¿cómo les fue con la sección número 3? Bueno, antes de eso, ¿terminaron sección número 2? ¿Pudieron completarlo? Sí, sí, teacher, yo tengo una duda, fíjese. Sí, 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 a ver. Yo voy en la 3.4 y ya no pude pasar de ahí porque lo que yo creía que tengo que poner, me lo pone malo siempre. Ah. Ya sea con contracción o sin contracción. Entonces, por eso yo quería ver si usted me daba una idea qué es lo que tengo que hacer. Claro. Y otra que vez sí. Que yo no sé si yo, vaya, si lo dejaba así y pasaba al siguiente, me calificaba mal, ¿verdad? Sí, le queda como que no lo hizo, entonces le quita los 25. No lo hice. Sí, por le quita los 25. Ya no pude puntos. Seguir, fíjese. Okay. Y lo puse de todas las maneras y no me salió. No, hombre, no se preocupe, no se preocupe, para eso estamos. A ver, echémosle un vistazo para iniciar, porque de todos modos, acuérdense que esto es lo que vamos a estar cubriendo. Entonces, a ver, vamos ahí. Share screen. Eso sí, yo creo que hay que iniciar con... Yo tuve duda en la 3.4. Ok. Ok. Aquí estamos. Pero es en la conversación, teacher. En la segunda conversación y en la tercera. Ok, no es... A ver, vamos a quedarnos aquí. Vamos a regresar, vamos. Sección Lesson Objective. En la conversación que dice, Are you from Seoul? La conversación parte 2 y conversación parte 3. Are you from Seoul? Vamos a ver. Y sale así. A ver, dice. Esa sí lo hice. Esa sí la pudo. A ver, le vamos a dar next. Sí, eso sí. Aquí está. Eso lo hice. 2. Ok. Yo voy al 3.4. Negative statement también ya estuvo. Sí. Ok, aquí está el knowledge check. Para los compañeros que no lo han hecho. Un pequeño repaso. En esta de aquí, en este knowledge check, ocupa los be, los verbos to be. Entonces, sí. ¿Qué es lo que anda buscando? Anda buscando que usted escriba, por ejemplo, are. Porque la pregunta que le hacen es, bueno, Hiroshi dice, Are you and Meiko from Japan? Y luego usted contesta, yes, we are. Ahora, en uno de estos, no sé si ustedes se fijan, pero en algunas respuestas tenés que poner las dos palabras, we y are. We are. Y en otras solo tenés que poner are, porque el we ya lo dejaron afuera. Entonces, el ejemplo sería, en esta conversación, dice, en la conversación 1, tenés que contestar yes, ya está el we, y seguís con el are. Luego sigue la conversación. Oh, y luego está blank, y la pregunta. Oh, are you from Tokyo?
No, we are not. Porque está contestando en plural. Y luego le contesta, we are from Kyoto. Y hasta ahí comienza, ahí termina esa conversación. Luego sigue con la conversation 2. Aquí lo que anda buscando, aquí anda buscando is, she's, there, y, que, y it's. Entonces comienza así. Is Laura from the US? No, she's not. She's from the UK. Is she from London? Sí, sí. Así lo puse, teacher, pero me la pone mala, fíjese. Vaya, porque mire, así las tengo. Y me la pone mala. Yo la puse con la is, puse las dos letras mayúsculas. Pero si usted las hace en pequeño, también se las tendría que agarrar. La única manera que no le agarraría, por ejemplo, en la conversación 2, donde dice is, es sí. Si usted... Por ejemplo, creo que estuvimos viendo uno de los chicos estaba poniendo de que le salía mal porque había como un space. Entonces, si usted pone un space y luego is, ahí le va a salir mal. Ya va a ver. Mire, ¿dónde está? Ah, bueno, aquí no le dio. Tendría que ponerlo en medio de la I y la S. Porque incluso si la pone en mayúscula, me la aceptó. Ah, así si no me la aceptó, mire. Puse is, pero puse la I, un espacio y la S. Ahí ya no me la aceptó. Ahora, si la pongo en pequeñito, a ver si me la acepta. Sí, me la aceptó, mire. La voy a poner en mayúsculas. Is, así la tenía y me la había aceptado. Así está. Ahora, el que sí les va a dar un poco de problema son estas que andan buscando el she's. Porque aquí sí quieren que ustedes ocupen la contraction. Y puede ser que no les acepte el she is. Miren, no me la aceptó. Aunque... The answer está bueno y ustedes pueden decir she is. Aquí en este ejercicio no te lo acepta. Tenés que poner la contraction de she's. Y si ocupas la contraction, sí te deja. Lo mismo pasa con there. La idea del ejercicio y por cuál lo hicieron de esa manera es para que ustedes se acostumbren a ocupar las contractions. Entonces, puede ser de que no se las acepte. Miren, el formato largo no las acepta. Y creo que porque en el video andan buscando el short answer. Que tendría que traer una contraction. Si ustedes ocupan la contraction, ya se los acepta. Y lo mismo pasa con it's. Aunque si ustedes ponen it is, está bien. Cuando ustedes le den submit, no se lo va a aceptar. Porque anda buscando el short answer, que sería it's. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Cómo quedamos aquí? Entonces, ¿cuáles son los answers? ¿Cuáles son las contestaciones que busca este ejercicio, este knowledge check? Anda buscando are... We are, is, it's, she's, and there. There. Mm-hmm. They're from Brazil. No, they're not. Salina and Carlos? Are Salina and Carlos from Mexico? Como se ve en latino, y todos nos parecemos. No, they are not. No, they're not. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, sí. Pero sí. Fíjense que yo las ponía contractadas. Ya lo voy a hacer y no, ni así no me las agarraba. No les aceptaba.
Que, fíjese no. que yo estuve... Ya voy a volver a... Ok. Trátelo, después trátelo. Lo voy a... Trátelo ¿sí? y me avisa. Ok, entonces esto es lo que vamos a cubrir el día de hoy. Tal vez también podemos cubrir algunos puntos. A ver, gracias. No se preocupe para servirle. A ver, en la presentación del día de hoy nos vamos a enfocar en los negative statements. Claro, siempre van a salir los yes y no y vamos a cubrirlo los dos. Vamos a cubrir yes, pero el enfoque para nosotros van a ser los negative, ¿verdad? Negative statements, yes, no. Ocupando los verbs to be. Y vamos a ocupar también subject, verb, complement, así como lo estábamos viendo en el video. Esto es un pequeño repaso porque lo hemos estado viendo. El verbo to be representa permanent, personal characteristic, ¿verdad? El verbo ser. Entonces, el ejemplo es I am a student. ¿Son ustedes estudiantes? Yes. 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 Entonces, ustedes tienen que decir I yes, am yes. a student si alguien les pregunta, am I a student? Are you a student? Yes, I am. Okay. Yes, I am. Y esa persona es contenta. Is, perdón, he is a happy person. Perdón. Él es una persona contenta. He is a happy person. Denle un vistazo aquí. Y voy a tomar un poquito de agua. Perdón, disculpe. Oh my God, me muero. Y ustedes no me ayudan. Alguien, las manos, suba las manos, teacher. Ay, me van a disculpar, perdón. A ver, un poquito. Una palmada a la espalda. Eso, necesito, fíjese. O quizás el trago. Permítanme. Como juegas de amigo, ¿verdad? No será que ya empezó. Ay, la garganta. Tequilazo. La resaca ya empezando, ¿no? A ver, permítame. Voy a tomar un poquito de agua, pero le voy a quitar el video. ¿Para qué? ¿Verdad? Vale. Ok, ahí está, amigos. Friends, ok, I am a student, he is a happy person, you are very intelligent. Ok, verbo ser, verbo estar, temporary, she is in New York these days. I am ill, or I am sick. We are very angry. Okay. Ahora, tenemos los affirmatives, ¿verdad? El subject sería I, you, he, she, it, we, you, they. Y el verbo, en este caso, sería am, are, is. Y los complements que se ocupan serían a journalist, friend, a good tennis player, very clever. Entonces, ¿cómo se leen estos? I am a journalist. Soy un periodista. You are French. Sos francés. He is a good tennis player. Él juega tenis muy bien. She is very clever. Muy astuta.
It is hot. Puede ser inteligente, puede ser astuta. Yes. Okay. It is hot in the summer. Caliente en el verano. Está muy caliente o está caliente el verano. Está caliente en el verano. Como tú lo quieras, se puede decir, se pone caliente en el verano, pero no se escucha muy... No. Se escucha medio rarito. Está caliente el verano. Mejor. Está caliente el verano. We are in the school. Estamos en la escuela. Nosotros, ajá, estamos en la escuela. You are at home. Tú estás en la casa. Uh-huh. Ustedes están en casa. Ustedes, puede ser ustedes. They are from Egypt. Son de Egipto. Okay. Estos son afirmaciones. It's not a question. No te estoy preguntando. Te estoy diciendo. Soy un periodista. Salvador es francés. O por lo menos... Mastica muy bien el francés. Salvador, mi amigo, no lo veo. No lo veo, Salvador. Ahí está. Excelente, mi amigo. A ver, estas son afirmaciones. Pasamos a lo que estaba hablando el video, que son the negatives. ¿Se recuerdan ustedes qué es lo único que tenés que agregarle para convertir estos en negativos? ¿Qué palabrita? Not. Solo la not, correcto. Ajá. Entonces aquí está the negative. Comenzamos con the verb to be, I'm not. O puede decirse, I am not. Y luego el complement. I am not a doctor. Yo no soy doctor. You aren't English. No English del lenguaje, sino English de el país, Inglaterra. Correcto. He is not ill. ¿Se recuerdan qué significaba ill? Enfermo. So you could say sick or you could say ill. Enfermo. Sí. He is not ill. Él no está enfermo. She isn't a bad student. Ella no es una mala estudiante. Ella no es una mala estudiante. Pero ahí es como, bueno, como casi dos contradicciones, ¿vale, teacher? Porque dice, ella no es una mala estudiante. Bueno, is not y bad, ¿verdad? Donde dice a bad. Sí. Así que lo que tú puedes hacer es, por ejemplo, she isn't a bad student. Y ya no se escucha mucho el ¿verdad? Entonces lo que puedes hacer es el cortito. She isn't a bad student. It isn't under the table. It is not under the table. Corto, largo. We aren't in China. You aren't very happy today. They aren't at the sports center. Y luego las preguntas, ¿verdad? Que también tienen la negativa. Am I in London? Yes, I am. No. No, I'm not. ¿Verdad? No, ajá. Así lo estaban, y si ustedes se fijan, está el subject, que en este caso el subject son I, you, he, she, it, we, you, and they. El verbo y el not, juntos. I'm not. Y el complemento puede ser, depende de la conversación que tú estés ocupando. Aquí cambia un poco, miren. Aquí está
el verbo, el subject, entonces le hemos dado vuelta, y el complement. Are you from Spain? Yeah. No, you aren't. Sí, sí. Uh-huh. No, you aren't. Ahí se cambia, ¿verdad, teacher? Solo cuando se hace la pregunta, se cambia el sujeto por el verbo. For the verb. Ajá. Le damos la vueltecita. Ahora, aquí sería una conversación y yo me estoy contestando solo. Are you from Spain? No, you not, ¿verdad? No, you aren't. Y entonces, ¿para qué me pregunta? Si no me va a creer, ¿verdad? O puede ser de que le dice, no, I'm not from Spain. Y vos le digas, yes, you are. You're lying to me, ¿verdad? Entonces, ahí pueden funcionar cualquiera de las dos. Pero si ustedes se fijan, ¿verdad? En este caso, vemos el verbo, the subject, and the complement. Teacher, y esta es interrogativa, acción negativa. Pregunta en negativo. El correlativos en. Disculpe, no le escuché. Que si pueden haber preguntas interrogativas, pero en negativo. Fíjate que sí, pero se escucha como que sí es sarcasmo. Como que si una pregunta, como que si tú te estás haciendo la pregunta y ya te estás contestando de un solo. Sí, sí. Entonces sí puede hacerlo, pero está el riesgo en que tal vez alguien lo tome tal vez mal o alguien lo tome como que si no es una pregunta en sí, sino que pues ya me lo está. O sea, hiciste la pregunta y te la contestaste de una sola vez. Entonces. Es como que, ajá. Como que a mí me preguntaran si soy de, me dijeran en una pregunta, me dijeran que si soy de Estados Unidos o de otro país. Sabiendo que sos de El Salvador. Sabiendo que sos de El Salvador. Y en la misma te dicen que no. Ajá. Entonces vos, o sea, es una pregunta que ya sabemos que es un no, pero que de todos modos te están preguntando. Ajá. Ok. Ahora, de esto es lo que estaban hablando específicamente. Se enfocaban en el negative y cómo tú vas a contestar. Y lo que andaban buscando era el no, I'm not. Si ustedes se fijan, está el no y luego está la contraction de I am y not. No, I'm not. No, I'm not. Uh-huh. No, you aren't. No, he isn't. Y en la conversación que se escucha, le preguntan, ¿sos coreano? Porque lo vio chinito. Y vienen ellos y le contestan, no, le dicen, no somos coreanos. Creo que dice que son japoneses, ¿verdad? Algo así. Algo así contesta, pero le dice que no son de Corea. Bueno, no, le dice no, le dice sí somos coreanos, pero no somos de ese lugar. Somos de otro lugar. O algo así es la conversación. Pero el enfoque es la pregunta que ustedes hacen y luego cómo se contesta. Para eso... tenemos esto de aquí, ¿verdad? ¿Cómo contestás? Miren cómo cayó esto al hilo. Pues sí, con un teacher así como, pues sí, como el que tiene. Está el verb to be, el subject and the complement. Y la pregunta súper fácil. Am I sexy? ¿Cómo se contestaría eso? En affirmative or negative. Bueno, de una sola vez, ¿verdad? Yes. 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 I am sexy. Yes. Yes. ¿Cuál sería el negative en este caso? Por supuesto. No. 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 I'm not. I'm not. A lawyer or the lawyer. I'm not. La pregunta aquí es, are you the lawyer? Yes. I am the lawyer. Or no. Abogado. El abogado, el abogado. Y la última es, is he a driver? Yes, he is a driver. El conductor. No, he isn't. No, he isn't. You could say he isn't, o poder decir, no, he is not.
reglas. Hay un montón de reglas para todo. Yo sé que tal vez se siente como que no hemos cubierto todas las reglas, pero es que poco por poco las vamos a ir cubriendo y pues se vuelve un poco repetitivo si lo comenzamos a cubrir todo desde el inicio. Pero hay tantas reglas para el idioma inglés. Yes, subject, verb to be, and complement. Así es como tú tienes que contestar. Sí va a ser un affirmative. If that's going to be a yes. Si es un no, ¿verdad? If it's a negative, comenzamos con el no, subject, el verb to be, not, y el complement. Entonces aquí, si ustedes pueden observar, aquí está el not. Entonces lo tenés que incluir en cómo contestas. No. I am not the lawyer. ¿Estamos bien hasta acá? Yes, teacher. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. Regresamos un poco solo para que tengan una mente o cuando que en su mente vean qué es lo que está pasando. ¿Cómo es que comienza el negative statement? ¿A dónde es que están los verb to be's? El verbo ser, am, is, and are. El verbo estar, is, am, and are. Depende de cómo lo estés ocupando. ¿Qué es lo que representa? Los verbos to be. En el caso del subject. I, you, he, she, it, we, you, they. Hay ciertas lessons, si ustedes las buscan en YouTube, a donde le van a poner el subject en medio, para que comience con el verb, subject, complement. That is okay too. Se escucha un poquito raro, pero es more like a question. Pero así lo van a ver. Luego los negatives y la pregunta. ¿Cómo se hace la pregunta? Y los negatives. ¿Cómo se tiene que ver o cuáles son las reglas? Verb to be, subject and complement. Es para preguntar. Y para contestar, el affirmation. Either yes or no. Are you sexy? Yes. Yes, I am. Yeah. Yes, I am. Are you the driver? No, I'm not. Okay. Aquí hay unas que tenemos. Está el simple statement. Está el negative statement. The yes, no question. ¿Y cuál tendría que ser el short answer? Para esto, como les digo, hay reglas. Y cada una de las reglas, hay unas que se tardan un poco más porque son bien. Hay mucho que cubrir. Entonces, lo que quiero cubrir aquí es algo que tal vez no lo hemos escuchado, pero sí lo hemos, lo hemos visto. Lo que nosotros estamos haciendo se llama simple form. Simple form con el verb tense que estamos ocupando. Y el verb tense que estamos estudiando, que estamos haciendo, es el de present. Entonces, aquí lo voy a poner aquí arriba, miren. Entonces, verb tense present. Tal vez me estoy adelantando un poco, pero es muy importante que ustedes sepan que hay varias formas de decir la misma sentence, la misma phrase. Todo depende de qué es lo que estás tratando tú de decir. Nosotros, como vamos iniciando, estamos viendo simple present. ¿Cómo se escucha eso? Bueno, I study English. Yo estudio inglés. Eso es
simple present. Si estuviéramos hablando de past, sería I studied English yesterday or last week. Yo estudié inglés ayer o la semana pasada. Simple future. Sí, 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 sí. Disculpe la interrupción, pero me tengo que retirar. ¿Puedo preguntarle dónde puedo ver los videos de la clase en YouTube? Claro que sí, claro que sí. Mire, en YouTube, aquí se lo tengo. ¿Está viendo mi pantallita? Sí. A ver, mire, yo ya estoy aquí en la clase, en nuestro canal. El canal en sí se llama Inglés Corporativo. ¿Así lo puede buscar también? ¿Mm? Inglés Corporativo, mire, así le sale. Y puede hacerlo de dos maneras. Puede poner aquí el search, el número de la clase que le aparece en su WhatsApp. Ese es el más, yo creo que es el que más se puede tardar. El otro es, tú entras al canal y en su pantalla, quiero ver, en la mano izquierda, usted va a ver los numeritos de todas las clases, mire. Usted busca el número de clase que está. Ahora, la tercera puede ser, ya se lo voy a poner, este es el de nosotros, este, bueno, es el de las 9, miren. Usted busca el numerito y luego la hora, de 9 a 10 p.m., nosotros vamos de 8 a 9. O yo le voy a poner el hipervínculo para nuestras clases específicas y así le van a salir todas, miren, todos nuestros videos. Hágame un favor, okay. En el WhatsApp me puede poner un recordatorio y me dice, teacher, mándeme link, por favor. Ok, está muy bien. Bueno. Ok, excelente. Ok, pase buenas noches. Gracias, igualmente. Bye, bye. Ok. ¿Cuántos verb tenses hay? 12. 12. Hay simple past, simple present, simple future. Hay continuous past, continuous present, continuous future. Perfect past, perfect present, perfect future. Perfect continuous past, perfect continuous present, perfect continuous future. Ay, no, teacher, ya me enchivoló. Ok. Reglas. Acuérdense que hay bastantes reglas. Y cuando nosotros lleguemos a cada una regla específica, nosotros lo vamos a cubrir con ustedes. Por eso es que no se puede decir de cierta manera. No puedes decir que estás estudiando hoy y lo vas a decir de cierta manera. No puedes decir, I will study English today. Porque, bueno, sí se puede porque si estás tratando de decir que tal vez a las 8 o a las 9 de la noche y son las 7, entonces sí se puede. Lo que no puedes hacer es, I will study English at 7, si ya son las 7 y media. Ya no se puede. Ya tendría que ser algo diferente. Entonces, I studied English 30 minutes ago. 30 minutes ago, ¿verdad? Porque como ya pasamos 30 minutos. Ok. Con esto, el statement. I am an engineer. Soy ingeniero. The negative statement sería, I am not an engineer. Y la pregunta aquí es, am I an engineer? I am an engineer. I am not an engineer. Am I an engineer? Y luego tú contestas, yes, you are. O no, you aren't. These are the short answers. Yes, you are. No, you aren't. Or no, you are not. You are a student. Boring. Y ustedes van a decir, yes, I am. He is in the room. Y ustedes van a contestar, yes, he is. She is my mother.
Is she my mother? No, she is not. We are friends. We are not friends. Are we friends? No, we're not. They are dentists. They are not dentists. Are they dentists? Yes, they are. Ok. ¿Estamos bien hasta acá? Esto es de lo que estábamos hablando en el video y esto es lo que la contestación está buscando. Por eso es que buscaba, por ejemplo, aren't, are, is, and it's. Como contestaciones. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta que tengan? Okay. Yes, no questions. Solo ocupando am, is, and are. Y ustedes me contestan. Yes, you are, or no, you aren't. Am I late? Yes, you are. Yes, you are. Okay. Is he from China? No, he isn't. No, he isn't. No, he isn't. Okay. Are we happy? Yes, yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Oh, no, yes, I am not. We are. No, you're not. Okay. Y si ustedes se fijan, esto es lo que salía. Am, is, and are. Se le agregaba, claro, la palabra it's. Teacher, ¿qué es yes. late? Late es tarde, llegar tarde. Llegué okay. tarde. Llegué tarde yo. ¿O voy tarde? No, you aren't. No, you aren't. ¿Ok? All right. You aren't. Entonces, esa es la porción de los negatives. Y luego están los acknowledgements, ¿verdad? Que así les va a salir. Acuérdense que anda buscando are, we are, is, she's, it's, and they're. Que son los que cubrieron en el video. Pasamos a la siguiente lesson, que es la 3.5, y comenzamos con el syllable stress. Ahora, en el video, ellos se enfocaron en números, porque es la forma más fácil. Los números te dan muchas opciones, porque puede ser una palabra pequeña, una larga, una bien larga. Y también te da compound. Entonces, por eso es que ocupan los números. ¿Quiénes de ustedes lograron ver el video de las syllables? ¿Todavía no? No, teacher. Okay. No. Ok, cuando ustedes lleguen a esa, solo tienen que recordar que todo lo que está diciendo acerca de los números se aplica a las palabras. Solo que con las palabras se vuelve un poco más intenso, un poco más, tenemos que ser muy, más cuidadosos. Pero también te explican por qué cuando estás diciendo ciertos números, hay personas que se escuchan como que están diciendo el mismo número. Entonces, para eso quería enfocarme en las reglas y un poco de práctica con las palabras en vez de los números. Y tal vez el día de lunes, como review, podemos hacer los números. Entonces, las reglas. Perdón. Syllable stress. Hay dos reglas que son las más simples. Ahora, si ustedes buscan en Google, les pueden salir 3, 4 reglas porque también tienen que identificar el tipo de palabra.
En este caso, lo más simple para las syllables son las dos reglas. Una palabra tiene un estrés. ¿Qué significa el estrés? ¿Quiénes ustedes ya han escuchado ponerle estrés a una palabra? ¿Cómo lo entienden ustedes? No, ok. En español casi no lo ocupamos. Si vos vas a decir, por ejemplo, perro, es un perro. No hay ninguna otra manera de decirlo. Si tú le das énfasis a la P y la E, solo se escucha como que está gritando, ¡perro! O al revés, si tú le das el énfasis en las últimas, igual no cambia. Siempre sigue igual. ¡Perro! ¿Verdad? Entonces comenzás con el volumen abajo y subís, o viceversa. El español es así, es lindo, es fantabuloso, es excelentísimo, me encanta. Poético. El inglés es feo, es rústico, tiene reglas, se contradice, hay peleas entre el abecedario y las vocales. Tiene que haber una regla. Si pones una letra antes de la otra, lo tenés que decir de una manera. Si le quitas esa letra y le pones otra letra, ya cambió todo. Pues de la misma manera es que están estas reglas. Cuando tú vayas a decir una palabra, ¿cómo la vas a decir? ¿Y a dónde estás poniendo el estrés? Eso es lo más importante. Y en inglés así se llama, sentence stress. Ahora, ¿qué tan importante es? Bueno, si tú vas a tomar una clase, si tú vas a una entrevista y ellos te hacen una pregunta y cuando tú le contestas, tú a una de las palabras le pones el estrés en otra parte, a ti te pueden categorizar con un nivel de inglés bajo. ¿Por qué bajo? Porque tu sentence stress está mal. Malo. Y eso significa que tú no vas a poder tener una conversación con una persona sin problemas. Eso quiere decir que cuando tú digas una palabra, va a regresar alguien y te va a decir, ¿qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué significa eso? Ahora, las palabras con un estrés, por ejemplo, dog, cat y stress, es muy importante. Porque si tú pones el estrés en alguna otra parte, ya se oye diferente. Dog. O cat. Y le puede cambiar cómo se está escuchando. El famoso estrés. Se escucha como que hay una E adelante. Como que si lo estuvieras diciendo en español. Pero en realidad tendría que ser solo la S, así como que estás como la culebra. Estrés. Estrés. Para que no se escuche la E. Ahora, solo podemos ponerle el estrés a las vocales, a las vowels. No se puede hacer con las consonants. En este caso, strong. El S se baja un poco y el strong se oye. Strong. Stress. Street. Pero hay muchas más palabras. Vamos a hacer el ejemplo de cuándo cambia y cómo puede afectarte en tu conversación. Si ustedes se fijan en esta parte, tengo las nouns y tengo los verbs. La palabra present. Ayer la vimos sobre la cama. ¿Se recuerdan? Yes. The present
was on the bed. Present. Lo dicen alto y luego bajan. A ver, practiquemos esto una vez todos. Denle ustedes, no tienen que tener su mic, pero sí traten de hacerlo. Present. 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 Okay. Aunque nosotros lo estamos haciendo despacio, ¿verdad? Porque yo quiero que ustedes escuchen el estrés. Present. Cuando tú estás hablando, cuando tú estás hablando no se escucha así. I went to Simán and I picked up a present for my class. Ooh. I went to Simán and I picked up a present for my class. I picked up a present for Simán. Un regalo. ¿Estamos? Ahora, la misma palabra, la misma palabra. Y miren, ve todo, está así todo, Dagoberto me acabo de poner. La misma palabra. Pero le vamos a dar vuelta al estrés. Y en vez de decírselo al pre, se lo vamos a poner al sent. Y comenzamos con el volumen abajo y la terminamos en alto. Present. 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 Ahora, ¿cómo lo voy a ocupar? Lo voy a ocupar de esta manera. I have a gift. I am going to present my gift to the class. ¿Qué voy a hacer? Le voy a mostrar. I am going to present. Entonces, present. Y sube el volumen. En este caso, el estrés cambia el meaning, cambia el significado. De regalo a mostrar. I am going to present my girlfriend. Oh. Y hay un tercero. Roberto Martínez, are you in class? Presente. ¿Cómo decimos? Present. 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 ¿Y ese cómo? Present. ¿Y ese cómo se dice, teacher? ¿Y ese cómo está el estrés ahí? Ese no lleva estrés. Se dice todo flat. Todo al mismo volumen. Present. 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 Tres diferentes maneras. Una, la primera, tiene el estrés en el pre. ¿Cómo se escucha ese? Present. Present. ¡Eso! ¡Eso! Present. Correcto. Es un present. Es un regalo. La segunda tiene el estrés en send. ¿Cómo se dice? Present. Present. Rápido. Present. 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 El tercero no tiene. No tiene. No tiene estrés. Y se dice present. 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 Normal. Present. Present teacher, I'm here. Present. 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 Ahora, tengan mucho cuidado, ¿verdad? Porque en muchos de los casos también nos podemos equivocar y decir presente. Pero no es presente, ¿verdad? Present. Present. Ahora, present se ocupa mucho con presence y por eso es que hay personas que lo ocupan. Ah, la presencia, presence. A ver, la segunda. Oigan, oigan. Alto el volumen. Repeat. 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 Can you please repeat? Repeat.
that. Repeat. ¿Qué estás haciendo? Repeat. Repeat. Y baja de volumen. Repeat. Ahora, está, está repeat. 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 Ahora, en este caso, ustedes lo pueden hacer de cualquiera de las dos maneras y el meaning es el mismo. ¿Estamos? Puede ser un noun o puede ser el verbo. Lo mismo van a ver con la siguiente, que es increase, increase, or increase. Increase. Sí. Repetir es la primera. Y esta es incrementar. Incrementar. Increase. Increase. Ok. Esta sí tiene double meaning. Esta es re. Record. Bueno, sí, record y record. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Una es grabar. Record es grabar. Record. Y el otro es record. Record. Acabo de correr tan rápido y he quebrado el récord mundial. El récord. Record. 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 Está record. Re. El énfasis. El estrés. Record. Record. Y está record. 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 Y este también tiene un tercero, que es el disco. Y el disco del de vinil. Acabo, cómo dicen ahora? Maluma, acabo de grabar mi nuevo récord. ¿Lo han escuchado? Yes. Ok. También se ocupa, pero no ocupa estrés. Solo se dice récord. Record. Usted acaba de quebrar el récord mundial. That's one. You just broke the world record. I need you to record your voice. And I just bought the new record. Tres diferentes. El estrés va en la RE, va en la cord o no tiene estrés. Estrés. Okay. Refund. 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 I am looking for refund. Quiero que me den pisto para atrás. Reembolso. Reembolso es refund. 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 Ahora, esta, este se puede decir refund y significa lo mismo. Refund. 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 Solo que el estrés cambia depende de tu conversación. Ahora, ¿cómo se nos puede hacer a nosotros más fácil hacer el estrés? ¿Cómo lo puedes hacer? Tenés que cambiar el pitch, el volumen de tu voz. El ejemplo. ¿Cómo puedo yo tomar la palabra amended y crear este estrés para que alguien no se vaya a confundir? Bueno, tomo la A y mantengo el volumen bajo. Ah. Cuando llegue a la palabra men, le subo un poquito más de volumen al pitch. Le puedo subir un poquito más. Y luego lo vuelvo a bajar. Y se escucha así. Amended. 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 Vamos. Vamos a hacer, vamos a arreglar la constitución. Vamos.
We are going to amend the Constitution. Oh, there was an amendment to the Constitution. The Constitution was amended. Entonces, el men tiene más volumen. Amended. Vamos a hacer el ejemplo con banana. Banana. Ba. Na. Na. Banana. 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 Ahora, banana. Depende de cómo tú lo quieras decir. Como tú lo quieras decir. Puedes hacerlo súper corto, long, y luego short otra vez. Short, long, short. Banana. Can you please give me the banana? Banana. Banana. Ahora, ustedes tal vez han de decir, no, teacher, si eso casi no se escucha. Sí se escucha. Cuando ustedes dicen banana. ¿Cómo dicen banana ustedes? Ustedes. Banana. La mayoría de los niños, tráeme la banana, vos. Tráeme la banana. Pero cuando ustedes escuchan a un gringo decir banana, él dice así, él dice, hey, can you get me the banana, please? Banana. 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 Yo digo. A ver. Va a decir banana, Salvador. Dígalo. Guineo. ¡Eso! Ok. Guineo. Les tengo muchos ejercicios para esta porción porque hay bastantes palabras. Como por ejemplo, project y project. Project sería proyectar. Tenés un proyector y vas a proyectar algo a la pared. Project es tengo un proyecto. Soy un arquitecto, te estoy trabajando en un proyecto. Entonces, tengan mucho cuidado con sus conversaciones y el estrés porque puede cambiarles todo el significado de lo que ustedes están diciendo. Y si ustedes están, por ejemplo, aplicando para un trabajo, y les están pidiendo un cierto nivel de inglés, eso puede determinar si tú quedas o no quedas. Entonces, les tengo muchas, muchas de estas. Con esto, señores, en el curso, sección 3, si ustedes logran llegar al syllabus 3, es todo lo que acabamos de ver. Y luego, claro, comienza a los numbers y los ages. Entonces, el día lunes vamos a tratar de enfocarnos en los números, en las edades, las preguntas WH y espero poder ayudarles con el midterm exam. ¿Estamos? Ok. Ok. Ladies and gentlemen, ¿sí? ¿Alguna pregunta que tengan? Mire, disculpe, fíjense que yo no había agarrado la dinámica del curso, ¿verdad? Entonces es de ver primero las clases de las clases y con los ejercicios y trabajar los ejercicios antes de estas sesiones de clases. Salvador, como usted lo quiera hacer. Si usted quiere hacer clases en la plataforma y después venir a clase en línea, está bien. Si usted quiere hacer la clase conmigo y después la plataforma, está bien. Si usted quiere adelantarse y terminar todo, Salvador, por favor, lo puede hacer. Es que yo como primero usted quiera. Clases, hago los ejercicios. Ok, súper bien, súper bien así. No importa, no importa, Salvador. Si necesitan ayuda también, por favor, les vuelvo, ¿verdad?, a decir, si necesitan algún tipo de ayuda, por favor, déjenos saber en WhatsApp. Los compañeros siempre están con ganas de contestar. Si no logro contestar yo, les contestan los compañeros. Y acuérdense que les voy a poner el hipervínculo para que puedan ver los videos en YouTube también. Ok, gracias. O sea que sería el WhatsApp general. Sí, el que WhatsApp se hace la pregunta. Puede ser ahí o también puede ser personal. No hay ningún problema. A cualquier hora, no hay problema. No hay, usted no se preocupe, yo no duermo. No hay problema. Así paso. Pasen buenas noches. Good weekend. Have a good weekend. Good weekend. I see you next week. Good night. Good night. Bye. Bye.